que la reunión se dio en un ambiente de mucho respeto, de mucho respeto y comprensión hacia ellos, de parte de nosotros, por su dolor, por lo que implicó este lamentable hecho. Eso se lo expresamos, y al mismo tiempo decirles que ellos actuaron con respeto hacia nosotros. Hay cosas que yo no había dicho, pero conozco Galeana, donde está la familia Levarón, la familia Raí, desde hace muchos años, y me conocen, y se les informó bien de lo que se está llevando a cabo, de lo que se está avanzando en la investigación, desde lo que se hizo en las primeras horas, que tampoco lo habíamos dado a conocer, porque a lo mejor se pensaba de que nos quedamos paralizados, pero no fue así. Por eso se ha avanzado en la investigación, hay resultados, todo eso se les informó, y vamos a continuar para que se esclarezcan los hechos por completo y se haga justicia. Se aclararon cosas en el sentido de que ellos lo que quieren es que, como es natural, que haya justicia, y están llenos de dolor por la tragedia y tienen todo su derecho, y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos, de escucharlos y de dar resultados, y eso fue lo que les dijimos. Pero en medio de esta situación difícil, contrario de lo que a lo mejor pensaban algunos de nuestros adversarios, ¿no? Pues una relación, una reunión fraterna, vamos a decir, ¿sí? Y hay confianza, nos tienen confianza. Ellos son mexicanos y nosotros tenemos que protegerlos, y se sienten también orgullosos de ser mexicanos. Desgraciadamente, pues se polarizan, ¿no?, posturas, y hay pasiones, pero no, hay gente muy buena. Gente mayor, gente seria. Quedamos en vernos, sí, pero ellos van a decidir dónde. Si donde ellos decidan, si quieren allá o consideran que es mejor acá, como ya se tuvo la reunión, están por decidir eso.